Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Señor es admirable. Thank you.
Señor eres alabado y ensalzado. Por los siglos, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Yeah.
también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alabado el Señor, el único hombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, él agradece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel en su pueblo escondido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Gracias.
Invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que con la magnificencia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Damos la paz al Dios de toda paz. La tierra espera el Evangelio del Reino. Y alegría a quien ama y perdona. Vive eterno, misericordia de Dios. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos especialmente una bienvenida a los hermanos de la peregrinación, plegadizos y divisiones San Francisco. Como siempre, nos unimos a sus intenciones, igual a las de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, para pedir al Señor su protección, ofrecerle nuestro homenaje de devoción y pedir también por todas y cada una de nuestras necesidades. Y al comenzar esta celebración eucarística, reconociendo nuestros pecados y reconociendo la inmensa misericordia de nuestro Dios, pidamos humildemente perdón de ellos, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. En nosotros, Señor,
Gloria a Dios en el cielo. Dios todopoderoso y eterno, que en la sobreabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que a ti te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, y el justo, en cambio, vivirá por su fe.
Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don que recibiste de Dios cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando llega del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. La fe hoy se nos presenta como el hilo conductor para entender y profundizar los textos de la Palabra de Dios este domingo. En el libro de Habacuc se habla de ella, de la fe, como fidelidad que da vida. Para San Pablo, en la segunda lectura, la fe es, junto con el amor, la fuerza que hace posible el anuncio de la buena noticia. Y Jesús en el Evangelio invita a los discípulos, después de que le han pedido que aumente su fe, les invita a alcanzar la fe, una fe verdadera, y la propone como fundamento después del servicio cristiano. San Lucas nos presenta la fe en Dios y el servicio a los hermanos como dos caras del discipulado, del ser discípulos del Señor. El amor y la atención generosa a los demás son posibles desde una fe profunda en el Dios que es amor. El Señor hace algunas recomendaciones a los discípulos, sobre todo en lo que se refiere a la fe y al cumplimiento del servicio encomendado. Su mensaje es muy sencillo: seremos mejores servidores en la medida en que seamos más creyentes. En la medida en que tengamos esa motivación de parte de Dios para servir a los demás y para hacer las cosas bien. El texto comienza cuando los discípulos le piden, como hemos escuchado, a Jesús que les aumente la fe. Jesús, sin responder directamente a esta petición, les instruye en relación a aquello a lo que debe llevarlos a esa fe, al cumplimiento, como vimos,
de las responsabilidades que cada uno tiene. La fe puede ser insignificante y pequeña, como un pequeñísimo granito de mostaza, pero lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Una fe genuina es capaz verdaderamente de obrar milagros. Mediante su enseñanza, Jesús quiere que sus discípulos se comprometan con un cambio radical en sus vidas hacia una fe auténtica en Él y hacia un servicio a los demás. El planteamiento que hace Jesús de la función de un criado suena un tanto extraña, sobre todo si se quiere entender esto a la luz de las exigencias y los derechos. Hoy se habla mucho de los derechos en nuestra sociedad actual. Lo que Jesús dice es que el criado, el servidor, debe servir a su Señor siempre y en todo, y además sin esperar el agradecimiento o la recompensa. ¿Cuántas veces nos quejamos con el Señor siendo Señor? Yo he hecho, te he servido, te he ofrecido tal cosa y no me has recompensado. La enseñanza profunda es que el discípulo debe considerarse simplemente un servidor, y eso deberíamos ser todos los cristianos. Los discípulos de Jesús debemos servirlo a Él siempre y en todo. No hay vacaciones. Vanagloriarnos de cumplir con nuestra condición de discípulos también está fuera de lugar. Es una llamada de atención con respecto a la recompensa. La salvación es un don gratuito de Dios, no el pago por nuestros méritos acumulados. El Evangelio nos invita a que todos desempeñemos nuestras tareas con una entrega total, sin esperar honor, felicitación o privilegio alguno por ello. El Papa Francisco ha insistido fuertemente en que debemos cimentarnos en una verdadera fe en la palabra de Dios y dar un testimonio auténtico en nuestra vida cristiana. Como discípulos de Cristo, somos continuadores de su misión. Así podremos entender nuestra vida como un servicio a Dios y a nuestros hermanos. Este podemos considerarlo el núcleo, como decía al principio, de la palabra de Dios este domingo. Que Santa María de Guadalupe, que vino a traernos la fe en el verdaderísimo Dios por quien se vive, nos alcance la gracia de aumentar verdaderamente nuestra fe y de vivir fielmente nuestro compromiso cristiano. Que así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Elevemos, hermanos, nuestras plegarias al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Oremos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de plegadizos y divisiones, San Francisco. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, dispuesto siempre a escuchar las oraciones de los que tienen fe como un grano de mostaza, danos un corazón humilde, de tal forma que después de haber contribuido con nuestro esfuerzo al crecimiento de tu reino, reconozcamos que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer y proclamemos con humildad las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Nuestro caminar, en cuantas se verán transformados, en el pan de tu repartirás.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer. Y por estos santos misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con nuestra oración, apelando a la fe que el Señor nos ha dado, dirijámonos a nuestro Padre pidiéndole, igual que los discípulos le pidieron a Jesús, que aumente nuestra fe para que también en nuestra vida se manifieste más el servicio, el amor a nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios omnipotente,
saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen todos un buen domingo.